Hello guys. Hello. Ay, good afternoon, miss. Good afternoon. Good afternoon. How are you today? ¿Qué tal? I'm fine. Excellent. Very good. I'm doing good. It's just hot here. Está haciendo bastante calor. It's hot. But it's good. Very good. Excellent, excellent, excellent. Bueno, guys, vamos ahorita. Dame un segundito. Just give me one second. Bueno, vamos a iniciar con la clase. El día de ayer estábamos viendo un poco de los colors, the possessives. Olvidé mostrarles algo de los possessives, así que lo voy a explicar hoy. También voy a explicarle un poco más de las seasons y también vamos a hablar un poco sobre el clima, the weather, okay? So welcome, welcome to the class. Welcome Natalia, Genevieve, Hector, Jamie, Lilian, Nancy, and Eduardo. Thank you for being here. Y especialmente thank you to the people that have the cameras on. Para quienes tienen la cámara encendida, thank you very much, okay? So vamos a iniciar con la clase. Voy a compartirles mi pantalla. El tema del día de hoy, ¿se acuerdan que ya vimos el presente simple? De I live, aquí, ¿verdad? I work. Y ya vimos también el verbo to be como I am a teacher. I am happy. ¿Se acuerdan que hemos visto esto? Ahora vamos a ver una mezcla. Porque vamos a utilizar el verbo to be y los otros verbos, pero con lo que es el presente continuo. Así que ahorita vamos a empezar con las de weather, el clima, y luego vamos a ir con ese tema que es un poquito de ponerle atención. Así que espero tener así su atención completa. ¿Okay? Bueno, empezamos. Aquí está el PPT del día de hoy. Today is Tuesday, August 10th, 2021. El tema es present continuous statements. Es lo que les mencionaba que vamos a estar viendo. The present continuous statements. You already know my name, beginner one, and the class is class number 12. Okay. Básicamente hoy estamos terminando ya la sección 4 e iniciando la number 5. Vamos acá. Eso no lo sé, no lo expliqué ayer. Ayer vimos los posesivos como my name is Diana, your name o your car is blue. Vimos esos posesivos. También vimos como the house is mine. Pero también hay un posesivo que podemos agregarle a las cosas en lugar de decir la casa de Pedro, no vamos a decir the house of Pedro. Eso no se dice así en inglés. Se podría. Pero lo más conveniente es utilizar el apóstrofe S. Y déjenme que les explique aquí cómo lo vamos a utilizar. Primero vamos a identificar a quién le pertenece eso. La persona a quien le pertenece o el nombre a quien le pertenece algo. Por ejemplo, en mi caso yo soy la teacher, ¿verdad? The teacher. A esta persona a quien le pertenece le vamos a agregar un apóstrofe. Y una letter S. Y después vamos a decir qué es lo que le pertenece. En este momento vamos a hablar, por ejemplo, de mi laptop. The teacher's laptop. Acá, literalmente en español, dice la laptop de la teacher. En lugar de decir the laptop of the teacher, decimos the teacher's laptop. ¿Ok? Esta S que está acá le da el posesivo a la persona e indica que le pertenece. Bien, voy a hacer otro ejemplo. Ok, let me see, I'm going to hacer un ejemplo aquí con ustedes. Ok, so Héctor has a cap, right? Héctor has a baseball cap. O hagámoslos con el headset que estábamos hablando ayer. So vamos a hablar del headset de Héctor. Héctor, como a él es quien le pertenece, ¿verdad? We're gonna add the apostrophe and the letter S. Héctor's headset. Su
headset, ¿verdad? Este es el headset de Héctor. En lugar de decir the headset of Héctor, decimos Héctor's headset. Y así estamos indicando que esto le pertenece a Héctor. Y la S simplemente es para dar propiedad, ¿okay? Para hablar de un posesivo. Vamos a hacer otro ejemplo. Let's see. Teresa. Welcome to the class, by the way. Teresa's mask. So she has... ¿Y ese es mi gallo? Claro que sí, por supuesto, está presente. So, Teresa's mask. Le caigo bien al gallo, ya vi. ¿Cómo dice Teresa? Le caigo bien al gallo. Yes, la saludó rapidito. Ahí está, mire, es como usted la cosa, definitivamente. Ok, so tenemos Teresa's mask. So that means that the mask belongs to Teresa. Por ejemplo, ustedes han visto ese restaurante famoso donde sirven gallo, donde sirven hamburguesas, que es Wendy's, right? Se fijan que Wendy's tiene el apóstrofe. Yes. Esto podría significar, enciéndame la cámara, hombre, para que cuando no me quieran hablar, yo vea que le hagan así. Y yo diga, ah, ok, me están entendiendo. ¿Han visto la Wendy's, la S que tiene? Hágale así. Sí. Ok, oh, ok, thank you. So, Wendy's podría significar Wendy's restaurant, el restaurante de Wendy. ¿Y para dónde vas? Dice usted. I'm going to Wendy's. Voy para la Wendy's, right? Pero en realidad en español digamos que ay, voy para el restaurante de la niña Wendy, right? That's what we're saying, maybe. Very good. So vamos a continuar aquí con más ejemplos. Deme un ejemplo. Jamie. Así como los que yo estoy haciendo. Si no puede, le ayudo, no se preocupe. Puede ser Mary's Television. Ok. Mary's TV. ¿La televisión de Mary? Sí. Yes, very good. Good job. Excelente, Jamie. A ver, Natalia Guevara, give me an example. Danny's lamp. Excellent, good job, Danny's lamp. Guys, y aquí recordarles, ¿ustedes se acuerdan cómo se dice lámpara, pero lámpara de esta que se enciende así? ¿No? Flashlight. Como la luz del flash del teléfono, flashlight. Excelente. Bien, entonces ese tema no es tan complicado, ¿verdad? Queda rápido. Yo solamente al nombre le agrego la S y yo sé que le pertenece a la persona. Está easy, ¿verdad? Super easy. It's easy. ¿Preguntas sobre este tema? Porque voy a pasar a algo más. Solamente sería el nombre, ¿verdad? Sí, al nombre o por ejemplo al pronombre. O, por ejemplo, cuando yo digo the teacher's laptop, no digo Diana's laptop, sino que the teacher's laptop. Ah, ok. Thank you. Sino que a quién le pertenece, al nombre que le pertenece, yo le agrego la S. Y es súper fácil y es muy útil, muy útil. Ah, eso les iba a explicar. A veces decimos que vamos a ir a la casa de un amigo. Entonces, digamos, I'm going to Pedro's house. Ok. Significa voy a la casa de Pedro, right? I'm going to Pedro's house. Pero, oh, me falta el apóstrofe. Gracias por indicarme que me falta el apóstrofe. Pero si yo no quiero decir la casa, simplemente puedo decir así, miren. I'm going to Pedro's. Y con esto se sobreentiende que estoy yendo al lugar donde vive Pedro. Ok, oh, I'm going to Pedro's. Voy para donde Pedro, como que dijeran así, voy para donde Pedro. I'm going to Pedro's.
y usted le pregunta, ¿para la casa o el restaurante? Digamos que Pedro tiene un restaurante. Oh, to the house. Y ahí clarifica. Pero de lo contrario puede decirlo así. I'm going to Pedro's house o I'm going to Pedro's. Y por eso es que Wendy's se puede decir Wendy's. Y no se dice Wendy's restaurant. ¿Se han fijado? No dice Wendy's restaurant, sino que solo dice Wendy's. Por eso es que se puede. Igual que Dennis, ¿verdad? Dennis, yes, exactly. It's the same, Dennis. El Dennis. Yes. Bueno, ya vimos ese tema que está súper fácil. Si se entiende, está facilísimo. Y vamos a pasar aquí con otro tema que es las seasons. Y hablar un poquito ya del clima, que era lo que veíamos ayer. Pero quería explicarles ese tema porque era bien importante explicarlo. Bien, vamos aquí. Tenemos las four seasons of the year que veíamos ayer. La primera, spring, que significaba primavera. Primavera. Uh-huh. Summer. Verano. Verano. Autumn or fall. Otoño. And winter. Invierno. Exactly. Very good. So now I want you to think about your favorite season. Quiero que piensen en su season favorita. What is your favorite season? Okay. No me lo digan todavía. Just think about it. Solo quiero que you think about it. Mira, aquí vamos a hablar de diferentes tipos de clima. Tenemos el clima que es... Guys, denme un segundito que está... Denme un segundito rápido. Sorry, guys. Sorry about that. Ok, tenemos aquí Sunny, que es, se escucha ese ruido. No escuchan un ruido de fondo, como un pa, 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 ¿no? No. Ah, ok. Es que mi ventilador le ha agarrado feo. Bueno, tenemos Sunny, que es cuando tenemos un día bien soleado, ¿verdad? Sunny. So decimos, it's sunny. It's sunny. Vamos a poner esta frase aquí para que ustedes sepan. It's, como está, ¿verdad? El día está soleado. It's sunny. Luego tenemos partly sunny. Partly sunny. Está más nublado que soleado, ¿verdad? It's partly sunny. Y aquí en este caso está más soleado que nublado, entonces es partly, parcialmente cloudy. Partly cloudy. Partly cloudy. It's sun and rain. Sun and rain. Sun and rain significa lluvia y sol. Como cuando dicen, ¿saben el famoso dicho de cuando esto pasa? No. Está lloviznando. Está pariendo la venada. Exactly. Que están pariendo las venadas significa cuando llueve y hace sol. Luego tenemos el otro. It's raining. Raining es que está lloviendo. Aquí no se dice it's thunderstorm. Esto solo es para mencionar que es una tormenta, de truenos eléctrica, correcto. Thunderstorm. Thunderstorm. Hay una canción que así se llama de los AC/DC. Thunderstorm. Snowing. Nevando. Snowing. No digan... snowing con el inicio solo. Recuerden eso. Snowing. Snowing. Cloudy. Cloudy. It means that is a lot of clouds. ¿Qué es una cloud? Una cloud es una nube. Exactly. Y cloudy es nublado. Cloudy.
Luego tenemos windy. No hay una palabra para esto en español. Windy sería con viento, ¿verdad? Porque lo otro significa otra cosa. Windy. Rainbow. Miren, este es un rainbow. ¿Qué es un rainbow? Arcoíris. Exactly, un rainbow. Representa las nubes, pues, porque después de la lluvia. Ahora, este es, mire, aquí se escribe literalmente igual, pero se pronuncia diferente. Tornados, pero se pronuncia tornadoes. Tornado. Tornadoes, tornado. Tornadoes. Y como la H se pronuncia en inglés, este siguiente que vemos aquí se dice hurricanes. Hurricanes. It's a big hurricane. Y en la noche que salimos y podemos ver la moon and the stars, we see the moon and we see the stars, porque no hay ni una nube, que podemos ver todas las estrellas y la luna. So, entonces decimos está despejado. En inglés sería clear. It's clear. Okay? Despejadísimo. Clear. Bien. Este es uno. Ahora voy a pasarles con el otro, que habla también del clima. Miren este. Para hablar del día, ¿cómo está el clima el día de hoy? Tendríamos la frase, today the weather is weather. Esta palabra se pronuncia weather. Today the weather is, y mencionamos cualquiera de los siguientes. Today the weather is cloudy. Today the weather is sunny. Today the weather is rainy. Today the weather is partly cloudy. Today the weather is windy. Today the weather is stormy. ¿Saben que una cantante tiene una hija que se llama así? Stormy. Today, bueno, no es cantante, socialité, es la señora esta. Catacha. Sí, es socialité, o sea, vive de la sociedad, no canta. Kardashian. Las Kardashian, keeping up with the Kardashians. Today the weather is snowing, right? Snowing. Aquí creo que nunca podríamos ver este, solo este, esto sí lo vemos, ¿verdad? Antes eran más los vientos de octubre, yo me acuerdo. Y ahora son bien suavecitos. Ok, very good. Lo que pasa es que ahora los vientos de octubre son de diciembre. Son de diciembre, sí, es que ahora el clima está todo raro. Pero no, no hay calentamiento global. Para nada, ¿quién dice? Ok, very good. So, vamos a hablar de nosotros del clima. Vamos a hablar entonces. Vamos a ir a los breakout rooms y vamos a decir... ¿Qué temporada del año me gusta más? Y para eso vamos a utilizar la frase, aquí se las escribo, espero que ustedes estén tomando nota. Ah, rayos. My favorite season is, y dicen cuál es la suya. Para mí sería spring. My favorite season is spring. Y aquí ustedes dicen para ustedes cuál será la suya. Miss. Ya. Yeah. Usted dijo ayer que aquí se ve más el spring que winter, ¿verdad? Ya. Yeah. Yo por eso digo spring, porque me gusta cuando llueve. Entonces, si ustedes quieren decir eso, entonces dirían spring. My favorite season is spring. En mi caso. ¿A quién le puede gustar el fall? Fall, tomémoslo como en octubre cuando se caen las hojas, ¿verdad? Tomémoslo así. Winter en diciembre, que hace un poquito más de frío, poquito digo, porque quien sale con suéter y yo digo, no, yo, o sea, disfrute el frío, disfrútelo, o sea, con bufanda salen. Summer sería toda la vida en El Salvador, ¿verdad? La mayor parte del tiempo estamos viviendo en el summer. Ok, entonces así tomen esas temporadas. Bien, paso a la siguiente. La siguiente es esta. No, esta vamos a hablar. ¿Qué tipo de weather le gusta a usted? ¿Qué tipo, cuál de estos weathers le gusta más?
So, my favorite weather, ahí hablaríamos de my favorite weather. ¿Qué pasó? My favorite weather is, y me dice cualquiera de estos. My favorite weather is cloudy, my favorite weather is sunny, my favorite weather is rainy, not stormy. Porque si está stormy, no doy clases. Prefiero el rainy, ¿verdad? Rainy. Bien. Entonces, ¿comprenden lo que vamos a hacer en los breakout rooms? Hablar de nuestro season favorite, de nuestro favorite season y nuestro favorite weather. ¿Yes? Excelente. Y si usted puede explicar Diana, por qué, hágalo. Cecibel, dígame. Fíjese que yo cada vez que está helado me da asma. Entonces hoy estoy con mucha asma y casi no puedo hablar. Ok. Gracias por avisármelo. Entonces, para que lo tengan en cuenta los compañeros, pero siempre la voy a mandar a los breakout rooms para que por lo menos te escuchen. Puede escribirlo. Y puede escribirlo. Puede escribirlo para que ellos vean en el chat cuál es su favorite season y su favorite weather. ¿Ok? Así nada más. Okay. Espero que se mejore. Very good. So, vamos a los breakout rooms, guys. Tengo aquí un chat. ¿De quién es el chat? Lily. Ok, thank you very much y espero que bueno pueda seguir así bien con nosotros. Vamos aquí, guys, a los breakout rooms. Solo vamos a ir a decir esto. ¿Qué temporada nos gusta? Si usted puede explicar por qué le gusta, dígalo, ok. So I like winter because the weather is cold. O I like the spring because I love the rain. Okay, si puede explicar eso, hágalo. That will be awesome to do it. Vamos a ver aquí. Let's go like that. Yes, this is good.
is spring. My favorite weather is rainy. Today the weather is sunny. Very good. Next. Next. Hola. Eduardo, tiene apagada la cámara. Hola. Sí. ¿Cuántos somos? Somos seis. Ok, next. Díganlo, y si ya lo dijeron todos, pues alguien lo vuelve a decir. ¿Estás ok? No, si no lo hemos dicho. Okay. Ah, ok. ¿Quién sigue? My weather que les guste. Pues my favorite season is también spring. Okay. Y my favorite weather is. No sé, windy. Windy se dice, ¿verdad? Windy, yes. Windy, ajá. Igual windy. Octubre.
Ya no quieren volver. ¿Qué pasó? Ahí vienen todos ya. Good. Cuídense, guys. Cuídense a lot. Porque ahorita estamos como al inicio. Los rebrotes de COVID están fuertes. Si usted diga, no, ya me dio, vuelve a dar. Y le puede dar más fuerte. So, tengan cuidado. ¿Ok? Bien. Para la base, ¿no? Mañana no voy a poder estar en clases. ¿Cuándo? Mañana. ¿Y eso? Porque mañana me toca ponerme la vacuna. Okay, okay. Thank you for letting me know. Gracias por avisarme. Very good. Y me toca a las 9 de la mañana, guys. Cuando me, yo lo tuve que reprogramar. Me toca a las 9 de la mañana en agosto, a finales de agosto. Y digo yo, y después me vaya dando síntomas y tengo que dar la clase. Voy a estar like, yeah, it's gonna be awful. Bueno, les voy a dar una poll aquí para que ustedes me digan cuál es su favorite season y cuál es su favorite weather. Ahí está, miren, participemos. Only two answers. Yes, only two answers. We have the answer of the season y el otro es el weather, okay? Ok, estoy viendo aquí que... ¿No me respondieron todos? ¿No? Bueno, según aquí, lo que está ganando es que spring les gusta más. Winter les gusta a otras personas. Summer le gusta a one person. Summer, ok, interesting. Luego, what is your favorite weather? Miren, el weather sí fue diferente para todos. Les gusta rainy. Pero el que gana es windy. ¿Les gusta que haga viento de verdad? Really? Why do you like the wind? Miren, yo no puedo con el viento porque siempre necesito, uy, ahí se ve. Siempre necesito esto para mis labios. Siempre. O sea, incluso aunque no esté haciendo viento, I need it. So, para cuando está así con viento, oh my God, it's... A mí me gusta ir a diciembre a donde mis nietecitos por jugar en la nieve con ellos. Oh, yeah. Usted sí, ¿verdad? Usted sí conoce de ese clima, pero cuidándose siempre de su asma. Allá no me da asma, fíjense. ¿De verdad? Irónico, está muy helado y no me da asma. Pero es que aquí hay mucho viento también, y el polvo y todo eso, yes. That's what the thing. Cuídese, Cecibel, cuídese. No queremos que le vaya a dar ahí un ataque de asma. Ok, so vamos a finalizar la pool y vamos a ver los resultados. Veamos ahí los resultados. ¿Ya ven? El weather, rainy, 3 people. Windy, 4 people. So, Beatriz y Eduardo están en el mismo lugar. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Me equivoco en lo que estoy diciendo? Sí, somos compañeros de trabajo. Oh, didn't know. Bueno, interesante. Mm-hmm. Very good. Sí, okay. A lo que andaba paseando por allá. Ajá, y allá sí lo veo, porque aquí no lo veo. Andaba invadiendo mi espacio. Sí, pero por lo menos pudimos verlo, Beatriz. Hay que agradecer eso. Very good. So aquí tenemos el sunny, no le gusta a nadie. Soleado no le gusta a nadie. Ustedes saben que en otros países cuando es soleado dicen, hace buen clima afuera. Y soleado para mí es como, I hate it. It's horrible. Rainy, windy, cloudy. Cloudy les gusta a dos personas y snowing le gusta a una persona. Yes, it's true. Snowing, si usted ha visto la nieve, yo la primera vez que vi nieve casi lloro. Y después, ¿saben qué me di cuenta? Odio
la nieve. Like, I hate it. Me gusta... Why, si es, teacher, why? Si es, no, miren, si es para... Pues es que si es para jugar y para estar en la casita, tal vez es good. Pero si usted sale, es horrible. O sea, póngase a pensar, yo nunca me había puesto a pensar en eso. Usted va con su abrigo, ¿verdad? Y todo, y la nieve está cayendo sobre usted. Usted llega al, I don't know, maybe al restaurante o al lugar donde va a ir a comer o va a hacer algo, y esa nieve que usted llevaba se convierte en agua. So, eso es horrible, y uno anda cargando ese abrigo todo mojado y las botas todas sucias y mojadas. Es horrible. Y otra cosa, cuando los a las carreteras les echan sal para que los automóviles puedan seguir ahí, pero la sal con lo de los carros se ensucia y eso se vuelve negro y es una cosa fea. Entonces esa parte no nos la muestran, pero es horrible. En ese sentido es horrible. Pero si usted va a ir solo a jugar o a estar así, yes, es bonito, ¿verdad? Es bonita, es bonita esa estación en los Estados Unidos. En otras partes es lindo. Sí, es a mí me encantó. Yo viví las cuatro estaciones. ¿Really? ¿Dónde? Nueva York. Yes, es uno de los que está arriba. Yo la viví. El otoño es precioso. El invierno sí tuve mala experiencia cuando comenzó el invierno. No, en realidad, ¿el invierno de nevar o el spring de lluvia? No, el invierno de nevar. Ah, ok. Porque el spring de la lluvia comienza tipo enero, mayo, algo así, en pero marzo, ya... Marzo, por ahí abajo. Ajá. Se me congelaron las orejas. Yes, no podía, no sabía si sacar las manos del abrigo porque era un chorro yo. Hasta que tuvimos que entrar a una tienda, comprarme un gorro, unos guantes y esperarme ahí porque temblaba del frío. Yes, yes. Lo helado es horrible. Yo viví en, les contaba, Minnesota, que es frontera con Canadá. Entonces es toda la vida, o sea, yo llegué a odiar el frío, lo llegué a odiar con el alma. Y ya llegué a una época donde yo decía, qué bonito, está haciendo sol, qué bonito día. Yes, pero si no, lo odian. Yo llegué una vez, que esto fue la vez que fue más crítica para mí, llegamos a menos 35 grados bajo cero, y a ese punto ya todos los ríos son hielo. Todos los ríos, usted se puede meter con un camión o con un carro así como 4x4 en un río de esos y no pasa nada, porque like un lago, porque es nada. Pero yo, la cosa es que estábamos a ese clima y un gato se salió de la casa donde yo vivía. Entonces salí yo a buscar el gato porque se me iba a morir. Entonces salgo yo corriendo a buscar el gato, y cuando salí, guys, solo fueron cuestión de 20 segundos. Vuelvo a entrar a la casa y jamás había sentido yo esa sensación. Me pegué en las piernas y yo no sentía las piernas. Like, yo no, es como que no tener piernas. Me podría haber metido un cuchillo en la pierna y no lo habría sentido. It was horrible. So yo llegué a odiar ese clima, ¿verdad? Pero teacher, ya no nos cuenta de su vida, enséñanos inglés. Bueno, ahorita les enseño inglés. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre el presente continuo. En este tema es que les digo yo que pongan mucho, mucho, mucho cuidado, mucha atención, porque si no, pues nos podemos perder. El presente continuo se utiliza para hablar de acciones que están pasando right now, en este momento. ¿Ok? So, utilizamos el presente continuo para acciones que están pasando ahorita. En el buen salvadoreño, utualito. Right? So, tenemos acciones como I am teaching English. Yo estoy enseñando inglés. Y para el presente continuo, utilizamos el verbo to be y otro verbo con el gerundio ing. El gerundio ing significa en español ando. Así le digo yo. Ando. For example, studying, estudiando, right? Reading, leyendo. So, eso es lo que vamos a ver un poquito ahorita. A ver, les explico. Ah, no. No era aquí que me tenía que meter. Oops, sorry. Es aquí. Aquí. Yes. A la mayoría de los verbos, cuando les vamos a hablar del presente continuo, se les agrega ing,
que es ing. Pero no solo se les agrega por agregarlo, hay unas reglas que tenemos que seguir. Al verbo, recordemos que al verbo le vamos a agregar ing y hay unas reglas para seguir. Les presento las reglas más relevantes para agregar el ing. Están acá. Ustedes las van copiando si quieren o le toman captura y yo las voy explicando una por una. A la mayoría de los verbos, most verbs add ing. A la mayoría de los verbos se les agrega ing. For example, hold, esto es cargar o sostener, holding. Read, reading. Drink, drinking. Ok, solo agrego ing. Para la mayoría es así, a exceptuar de los casos que vienen a continuación. Los verbos que terminan en la letter E, we erase the letter E and add ing. Si finaliza con E, se elimina y se agrega ing. For example, we have the verb take, de tomar algo. Take, taking. Live, living. ¿Ok? Para los verbos que terminan en las siguientes letters, X, Y, and W, just add ing. ¿Solo se añade qué? Ing. Igual que la primera regla. Si termina en cualquiera de esas, siempre se le va a agregar ing. Enjoy, enjoying. Study, studying. Ok. Verbs that end in a consonant, vowel, consonant. Si mi verbo tiene solo una sílaba, originalmente, ¿verdad? Una sílaba. Y termina en esta, en esta regla que ustedes pueden ver aquí, que termina en una consonante, vocal, consonante. Solo si sigue esa regla. Only if it follows the rule. Consonant, vowel, consonant. La última consonant la vamos a duplicar. ¿Ok? Y vamos a agregar ing. Como es el caso de swim, nadar, swim, se diría swimming, swimming. Run, running, duplicamos the letter N, with double the N. Put, putting. ¿Ok? Y la última es, que para los verbos que terminan con IE, se elimina y se agrega una Y. Y después agregamos ING. For example, die es morir, ¿verdad? Die. Aquí en este caso vamos a eliminar IE y vamos a agregar una Y. Dying. Lie, que es mentir, vamos a eliminar IE. Y vamos a agregar una Y y dice lying. ¿Ok? ¿Ya tienen estas reglas? ¿Puedo cambiar? ¿Yes? Yes. Ok. Yes. Bien. Aquí está la regla, esto es para las afirmativas. Aquí está la regla, miren. First we have the subject. The subject can be a noun, a name, or a person, right? Subject. Luego agregamos el verbo to be, que es para indicar yo estoy haciendo esto. Luego el verbo principal de la acción que estoy realizando en el momento, so the verb, con su respectivo ing, según corresponde en la regla. Y luego el complemento. So, lo que yo estoy haciendo ahorita, que es real, I'm teaching English. ¿Ven? Es algo que está pasando en este momento. I'm teaching English. Algo que es muy real, y yo no tengo duda al respecto de esto, es que you are paying attention. You are paying attention. Claro que están poniendo atención. Por supuesto, son los alumnos más atentos que he tenido en toda la vida. Yes, claro que yes.
Thank you, teacher. Ajá. Ok, you're paying attention. Y si se fijan, tengo el sujeto con el verb to be, lo tengo unidos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que podíamos hacer eso? You remember? Yes, very good. Háganme así, que por lo menos una media, sí, que le hagan, yo ya entiendo. Bien, vamos con el siguiente y es they're working. They're working. O they are working. Ellos están trabajando. She's running. She's running. Recuerden, siempre vamos a agregar el verbo to be según corresponda. ¿Ok? Ahora, quiero que ustedes me hagan tres oraciones de cosas que están pasando en este momento. Siguiendo esta regla. Me las mandan al chat. Mándelas todas juntas para que no se pierdan en el chat. For example, I'm writing. I'm listening. You are paying attention. My boss is working. I don't know. Many things that you can write, the things that are happening right now. Ve a su alrededor, ve aquí. Three examples. Veamos, ya me están llegando unos ejemplos. I'm grinding. Fíjese en la de grinding, Héctor. Recuerde que grind termina con E. Entonces seguimos esa regla. Grind, quitamos la E, pero no duplicamos la T. Porque termina en vocal, consonante vocal, ¿verdad? Sí, sí. Entonces sería, ¿cómo? Solo quítele una T. Ah, ok, ok. Solo porque sería... la regla que sigue es la del otro, porque lleva, termina con vocal, consonante, vocal. No termina en consonante, vocal, consonante. No, perdón. Ajá, consonante, vocal, consonante. Solo si es consonante la última. Y sigue la regla, se duplica. En este caso solo se quita la E y se agrega ING. I'm learning English okay. Is good. I'm feeling good. With this class is good. I'm sending the practical, the practice, or the examples. My boss is working in home. Qué bien por su jefe. She's playing football. They're studying, she's eating, I'm working. My mother is watching TV, my brother is eating. Okay. ¿Faltan unos ejemplos ahí? Ajá, es cierto. Acabo de ver la regla. Y cabal, las que terminan en E, solo se le quita la E y se le pone el ING. Exacto. Ok, perfecto. Yes. Pero por eso hacemos prácticas, para entender qué estamos haciendo. Porque si yo les digo, ustedes me pueden decir, sí, teacher, o a veces ni me contestan. Yo pensaba que todo solo se le ponía ING y ya estuvo. No. Hay reglas, para todo hay reglas. I'm working on my homework. Ok. I'm paying attention in English class. ¡Qué bien, Eduardo! I'm writing sentences. I'm at work. Pero fíjese que ahí no está la estructura, Eduardo. Si se fijan, no está el ING en esa oración que me ha dicho. Recuerda que estamos practicando eso.
I'm studying. I'm studying. Dos veces I'm studying. Que está estudiando mucho. Ok. Yo digo que el día que yo me muera, cualquier persona que me extrañe, solo se va a ver las horas interminables en YouTube que hay sobre mí. Y ya estuvo todo. Like, siento que ya no tengo privacidad. Y los memes, ¿verdad? Me podrían hacer hasta memes, like, yeah. Porque tantas clases que subo a YouTube. De ahí, la vez que la teacher fue a... Que la Miss fue a Estados Unidos y estaba con gran frío por la nieve. Right, exactly. Se le durmieron las piernas. Literalmente. Like, it was horrible. Ah, pero a esa gente no la detiene el frío, you guys. Ya ven el Black Friday, cuando es la época de la compra en Black Friday. Así con frío. A las 3 de la madrugada haciendo fila para ir a comprar una lavadora. Un tele. Pero es que ya de verdad el Black Friday. Aquí no. Aquí mentira. Aquí le suben el precio unos días antes y se lo bajan ese día y lo ponen al precio normal. Aquí nos quieren vender el Black Friday. Pero en Estados Unidos sí existe. Allá bien barato. No, hombre, aquí dos días antes le están subiendo el precio. Bueno, un mes antes le suben el precio y después se lo ponen al precio normal. Sí, sí, eso es correcto. Sí, porque allá sí se aprovecha, porque allá sí es un país consumista. Ahí aquí consumimos lo que allá no quieren. Let's be honest. Bien, entonces la siguiente práctica va a consistir en que usted le vaya a decir a sus compañeros tres cosas que está viendo, están pasando o las tres oraciones que hizo, ¿ok? Ahora es práctica de speaking. Sí, teacher, le entendemos. Yes, teacher. Very good, vamos a ir a trabajar. Qué bueno. Ya está la invitación.
my mother is watching TV. My brother is eating. Eating, creo que, ¿verdad? Comer, comiendo, eating. 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 My brother is eating. ¿Cómo es? Eating. 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 Speaking. For you. With you. For you. Okay, como que estoy hablando contigo, ¿eso quiere decir? Sí, ajá. I'm speaking with you o I'm speaking to you, cualquiera de los dos. I'm speaking with you. Okay. Next. ¿Cuántos somos? El 4. No, sí, sí, 5. Okay. 6, 5. Así. 5 con la Miss. Démosle. Next. Yo ya dije las mías. Speaking. 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 Yeah. They are. Mm-hmm. ¿Qué venía? ¿Qué venía? Estoy pensando. No sé ahorita. Okay, we are enjoying the class. Enjoying. Ah, enjoying. Enjoying. Oh. Enjoying the class. Excellent. Thank you. Okay, ¿qué más? Dejemos que ella venga a pensar. Natalia. I'm drinking water. Hello, it's me.
Ah, miren, guys, solo para ya ir cerrando, les voy a hacer un comentario. El presente continuo es bien fácil así en negativo. Solo le agregamos not después del, como, for example, yo estoy diciendo I'm speaking English. Si voy a decir que no, solo después del I am, agrego el not. I'm not speaking English. You're paying attention? You're not paying attention. Entonces el negativo es una cosa bien sencilla. Todas las oraciones que ustedes hicieron solo agregarían not después del verb to be. Si digo I'm learning English, I'm not learning English. I'm working, ¿cuál sería el negativo? I'm not working. I'm not working. Excelente. Ok, guys, les recuerdo nuevamente, el viernes tenemos clases, porque vamos a tener toda esta semana de lunes a viernes. Lunes no tenemos clases y luego el martes finalizamos. ¿Para qué día quiero terminada la plataforma? Para el viernes. Para el viernes, exactly. Very good. So I will see you tomorrow, ok, guys? See ya, bye. Ok, hey, have a good afternoon, bye-bye, bye. Nancy, lo que está haciendo. Bye.